let me desocialize. Buenos días, amigos, y bienvenidos a otro día con nuestra familia. Con nuestra familia. Sí, señor. How do you feel, mom? I feel cold. Today's a big day. I'm nervous. I felt nervous since last night. Yeah? Yeah. What time did you go to sleep? Like when I went to brush my teeth. Like 2? No, like 1:30. That's what it was, I think. It was 1:37, around there, like almost 2. Yeah. Bueno, este es el día más importante del año de Jacqueline. ¿Ahí? Bueno, yeah. Porque va a tomar el examen del estado, como les dije ayer. ¿Cuál vas a tomar hoy? English. El de inglés. Yeah. ¿Qué viene siendo? Like just reading y all that, or what? Yeah. Entonces hoy va a tomar, hay cuenta, lectura. Lectura, lo, oh, tienes que rayar, and then if you get a 1, 2, or a 3, or a 4. Yeah. ¿Sí? Oh, eso se odiaba yo cuando estaba chiquillo. Yo iba a la Person Hollow, bro. Of course. Ah, yo tomaba ese examen, era de puro inglés, ¿verdad? O sea, era de leer historias y luego contestarlas todas en traída. Y luego al último te daban un examen donde tenías tú que rayar una historia y tenías que poner el principio, middle and end, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero tú tenías que rayar tu propia historia y tenías que tener todo bien, o sea, comas donde van, las comas donde van, los puntos donde van, todo donde va, correcto, así. Y te tenías que sacar un uno era feo. Era horrible, o sea, reprobaste. Just get a 3 or 4. Ajá, tenías que sacarte un 3 o un 4 para pasar. Así los calificaban. Y hasta la fecha todavía lo califican, me imagino, ¿right? Mm-hmm. Bueno, ese es el examen que va a tomar mi hermana. Y 60 questions, dice. Con 60 preguntas. Mm-hmm. 60? Yeah. So, what time are you gonna get out? Es como a whole full day, ¿no? De escuela. I feel like it's gonna be like at 1, where we finish, because that's where we usually finish. Okay, well then call me. Okay. Or, yeah, just call me whenever you're done, so I can come pick you up. Okay. See? Yeah. And wear your mask y todo. Yes. Sanitizer and everything. Okay? Bueno, you have money? Yes. Are you sure? Mm-hmm. Bueno, ese es el examen que va a tomar hoy, amigos. El examen del año. El examen del año. Good luck, bro. I know you can do it. No te apresures. Tómate tu tiempo. And make sure you pass it. Porque dicen, lo que yo escuché, no sé, maybe I might be wrong, pero si lo pasas, puedes hacer la escuela online el otro año. Well, yeah, it's a requirement. So, ¿lo tienes que pasar o no? I have to pass it anyways. Okay. Pero si lo repruebas, they're gonna make you come to school, ¿no? No. No? Well, for that class, I just have to do it again next year. Oh, okay. Bueno, entonces, no, entonces está bien. Es que mi mamá me había dicho que si lo pasabas, something like that, que... Mm. Bueno, entonces, good luck, bro. And let's go, because ya... Este está mal. It's not 8-6, sí. Está mal. Bueno, I'm gonna be late, bro. Good luck, bro, okay? Okay. Bueno, ya, vete. Excuse me. Ya se te fue el bus. Es increíble. Good luck, brother. Thank you. Try your best, okay? Don't hurry. Nada más. I'm not hurry. Okay, call me whenever you're done then. Okay. Okay? Yeah. Call me, okay? I will call you. Okay. Babe. You can do it. Bye. Love you. Okay. Yeah. Ya la dejé. Y ojalá y lo pase. Porque yo en esos días de los días. Antes se llamaba Tax Test. Antes se llamaba así. Y luego lo cambiaron a Star Test. Algo así se llamaba. Star Test. No sé si todavía se llama así. Pero. Ahora no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero esos días, amigos. Hijo, eso. No, hombre. Los odiaba yo porque. Primero que nada, en la cafetería te daban la comida bien fría. Y.
no, todo callado, todos callados, porque todos estaban nerviosos. Y esos días, hijos, yo me acuerdo un chingo de esos días. Hombre, quiero llorar. Quiero llorar. Come on, Grayson, you're strong. You have big muscles, you remember? Okay, come on. Oh my God, I barely made it in your leg. Bueno, ya llegó nuestro, ¿cómo se llama? El headboard de nuestra cama. So, ahorita la vamos a armar. Por fin. Ya había llegado desde el lunes. La otra parte. I don't know, that's weird que llegó the bed frame first and then the headboard, ¿no? Porque ese era el primer paquete de los dos. Y llegó al último, so. Oh, lo van a tener que acostar para meterlo, mira. Wait, wait, you can do it. You can do it, right, Luis? I'll help you. Hey, what you mean? Oh, yeah, careful, ¿dónde está Eli? Quiero ver qué es la caja arriba. No, it's alright. I know. A little part. There we go. Okay. Where's Eli? Eli, oh, Eli, get out of there. Come here, the mattress is gonna fall. ¡Mamá! Oh, no. Oh, no. Miren, amigo, está muy chaparrito esta cosa, ¿no? I don't know, I think so. Ay, chiquito. ¡Mamá! 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 ¡There's a monster! ¡Oh, no! Me gusta cómo está, como quiera hasta la textura, yeah, mira. Yeah, so mira, it's so pretty, and I like this, the fabric. Mm-hmm. So. Sí, me gusta. Y estos son los que van en la orillita, estas cosas. Y finally, es el color que queremos. Yeah. ¿Sabes que no está chaparrita, babe? Why? Porque están los sticks, mira. These sticks go in the bag y lo hace que se haga alto. Ajá, no está chaparrita. Y esos son los de la orillita, los que van. Oh, no. Bueno. I feel like sneezing. Me too. Por eso cada rato estoy así. Es el, no. No, todo el día. I've been sneezing. No sé, maybe you gave me your allergies. No se pega. I'm just kidding. Es que yo soy alérgico al polen. Yo también, oh, he's sneezing. ¿Ya ves? Yo creo que eso tiene polvo. Oh. Porque me da ganas de estornudar right now. Ah. Well, let me help you. Okay. Miren, sí se mira bien chido. Wait, did we put the wrong piece? Nah, babe, come on, really? I don't know. What is this piece? What? This piece looks like the right piece though? We put the wrong piece? I don't know. Nah, babe. Why does this piece have a second one? Oh, babe, that's the right piece. No, wait. No, because this has something else. Oh, no, this one is la que va así. Oh, enfrente. Ajá. Uh-huh. Okay. Sí. Bueno, mire, ya ven, no tan chaparrita la cama, porque tenía ese pedazo que le tenías que agregar. Uh-huh. Y así se mira. Miren, se mira bien bonita, babe. Se mira. I mean, it looks about right. No, sí se mira bonita. Sí se mira bonita. Miren, brilla bastante. Uh-huh. Ya ves, pum, resalta, Leslie, uh-huh. Comadre. Yeah, that looks good. Miren, bueno, ya menos vamos a acabar. Ya nada más nos faltan lo que son los costados. Uh-huh. Y esto es lo que va enfrente, ¿verdad? Yeah. Y ya. El pedo nada más era esa madre. Uh-huh. Okay. Aquí está la cama, mírenla. Wow, it looks so good. Sí, y miren, aquí atrás, esto es lo que me gusta de esta cama, que tiene como, antes siempre poníamos una almohada atrás para que no se fuera nada para atrás. Ah. Y ahora no tenemos que poner nada porque ya tiene un pedazo ahí para, like, to stop the stuff from falling back. Yeah. ¿Sabes qué me gusta? So me gusta este. Good. This looks so cool. Yeah, this looks so cool. Se mira como cerrada. Yeah, it looks like cool. Y luego una mesita aquí. Oh my god. Y el color, me gusta también el color que hace que resalte la cama. Sí, si no hubiéramos pintado esa pared, se hubiera visto como esta y it would have blended in. Wait, yeah. Se mira bonita así. Eddie, you like it? I have monster tracks. What? He said he's gonna put all his monster tracks in. Oh, okay. Eddie, you like it? Yeah. Yay! Eddie, le gusta verla. So cute.